Amigos de Teatro Club, nos encontramos con Eileen, Nerit, Sergio. Ellos son parte del elenco de La Discreta Enamorada. Bienvenidos al teatro, bienvenidos a Teatro Club. Amigos de Teatro Club, estamos con los protagonistas de La Discreta Enamorada. Hola, ¿cómo están? ¿Qué personajes más interesantes? Y miren los vestuarios, amigos de Teatro Club. A ver, cuéntenos cada uno sus personajes, ¿cómo son y quiénes son? Bueno, Belisa es la viuda. Es una viuda, si nos ambientamos, es en la Edad Media más o menos. Y es joven todavía, entonces está buscando por ahí un pretendiente. Ella todavía quiere casarse, está moza, todavía casadera. Así que, bueno, está buscando eso y se lleva un chasco porque piensa que es un pretendiente para ella, que es el capitán, y no es para ella, es para su hija. Y ahí empieza una serie de enredos muy simpáticos que ustedes tienen que ver. Yo soy el capitán Bernardo, soy el padre de Lucindo. Lucindo está enamorado de la hija de Belisa y yo estoy enamorado también de la hija de Belisa. Y Belisa cree que voy por ella, pero en realidad voy por Fenisa, que es su hija. Ay, ¿cómo se habrá sentido por aquí? Ay, al comienzo un poquito decepcionada, pero después no, porque lo importante es tener un hombre en la casa. No importa si es con mi hijo o conmigo. Claro que sí. Yo soy Sergio Velarde y encarno a Hernando, el criado. Todos los enredos son los que sabe mucho el criado, ¿no? El criado creo que es el que sabe cómo piensa cada personaje y está ahí en medio y mira que él quiere con ella, ella quiere con él y al final todo se resuelve de una manera muy graciosa y muy cómica. ¿Cuál sería el tema principal en esta obra? Pienso que es el amor de Fenisa, que es mi hija, que a toda costa ella, porque al comienzo de la obra el hijo del capitán no está interesado en ella, sino en otra persona, pero ella hace de tal manera unos enredos que termina conquistándolo, o sea, es una discreta que no es discreta. Y además lo más bonito de esta obra es que es en verso. Entonces ese lenguaje en verso, tipo pues, las obras de Lope, que no se ve casi, es muy bonito escucharlo. Para todos nosotros ha sido un poco difícil manejar el verso, ¿no? Felizmente hemos tenido un gran director que es Víctor Barco, que nos ha guiado para poder memorizar bien el verso y poder decirlo correctamente para que la gente entienda de qué va la obra. ¿Esta obra no la han adaptado? ¿Han hecho en la están mostrando en la misma época? Sí, claro, la mostramos en la misma época, que es el siglo de oro español. Es Lope de Vega, el fénix de los ingenios. Hemos logrado hacer un buen equipo, nos queremos mucho, nos ayudamos entre todos, disfrutamos el trabajo, disfrutamos el tiempo que pasamos juntos. Durante el proceso de búsqueda, durante el proceso de ensayos y en las funciones, lo disfrutamos. Y cuando el elenco lo disfruta, el público también disfruta. Amigos de Teatro Club, están todos invitados a que vengan a divertirse con esta obra que no ha perdido vigencia. Estamos en el Club de Teatro de Lima, que queda en Miraflores, en 28 de julio con Porta, los sábados y domingos de agosto. Los esperamos con los brazos abiertos. Estamos a las 8 de la noche y pueden comprar las entradas aquí en el mismo teatro o en atrápalo.p.